Y las autoridades del departamento de Arauca investigan a qué grupo, al margen de la ley, pertenecía la persona que murió en Arauquita cuando se le activó un artefacto explosivo que cargaba en un bolso. Allí delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley pertenecía el sujeto que murió en Arauquita cuando se le activó un artefacto explosivo que transportaba en un bolso en una motocicleta. Tres personas civiles resultaron heridas. Un hecho lamentable para el pueblo de Arauquita. Una persona que transportaba un artefacto explosivo se le explosionó, quedando muerto en el lugar de los hechos y resultó herido. Hubo otro que lo esperaba en una motocicleta. Asimismo, resultó herido dos particulares más que fueron atendidos de manera inmediata en el hospital allá de Arauquita. Entonces, un hecho lamentable que coloca en riesgo la vida de los arauquiteños que transitan por las vías de este importante municipio. Entonces, verdad que como soldados hacemos un llamado especial a que pues esto no suceda, que no pongan en riesgo la vida de muchas personas que transitan por las vías. Las autoridades del departamento de Arauca investigan dos hipótesis del atentado en el municipio de Arauquita. Están investigando las autoridades competentes dos asuntos: a qué grupo armado organizado pertenecía y dos, cuál era la intención que tenían al transportar este explosivo, contra quién iban a atentar o qué actividad delictiva iban a realizar. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, aseguró que en el atentado terrorista resultó herido un menor de edad. Un menor de edad, sí, y una señora que pues, afortunadamente están fuera de peligro, pero fueron afectados. El alto oficial manifestó que las tropas del ejército continúan con los operativos en todo el departamento de Arauca. Aquí no descansamos, Carlos, aquí todos los días hay operaciones ofensivas. Allá precisamente en Arauquita, en el área urbana, tenemos una compañía de fuerzas especiales que está ayudando a nuestra Policía Nacional a ver cómo protegemos de la mejor manera a esta población. También se refirió a un camión que fue atravesado en la carretera que comunica Atame con el municipio de Fortul. Un vehículo tipo camión atravesado sobre la vía, la marginal de la selva, que está obstaculizando el normal flujo vehicular por esta importante vía del departamento. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional verifican el vehículo para detectar si tiene algún tipo de explosivo.